Amigas, ayer blogué muy poquito y I'm sorry. Pues tengo un cochinero en la casa, hay muchos trastes sucios, la sala está cochina, cuarto está cochino. Ahora sí que me tengo que poner a limpiar y a ver qué vamos a hacer hoy. No estoy segura, pero bueno, le voy a dar una teta a Leo. Amigas, todavía no limpio. Es más, me queda así de jaboncito de los trastes. Tengo que ir a agarrar más. Ahí está Ángel, acabadito de bailar. ¿Cómo les gustó la cancioncita que se bailó? Remix of SpongeBob at the Krusty Krab. Y ahí está Leo. Tengo sueño todavía. Y sí, amigas, ahorita le voy a decir al Ángel, antes de limpiar, que si quiere ver una película de terror. Ángel, ¿quieres ver una scary movie? Sure. Really? Yo también, tengo muchas ganas de ver una scary movie. Tengo años que no veo una scary movie. Así que vamos a ver una scary movie. Ahorita les digo cuál fue la que vimos. Amigas, ya estamos viendo la película, se llama Dream House. A ver qué tal. Estoy pensando en traer comida china, pero no estoy segura. Y ir a comprar jabón de los trastes. No voy a lavar hasta la noche. No tengo ganas. Es un día de hueva, es domingo. Amigas, estoy esperando a Ángel. Lo mandé a traer aquí a mi rancho jabón para los trastes. Y una Hacks para la taza del baño también, que ya le hace falta una limpiadita. Ahí está Leo llorando atrás. Y pues yo ahorita que ya llegué a la casa, le compré comida china a Ángel. Ahorita que llegué a la casa me voy a poner a lavar los trastes y el baño. Leo y Ángel, ahí están. Estoy pasando por momentos difíciles. A veces no me dan ganas ni de prender la cámara, pero como no me quiero quedar un día sin bloguear porque yo decidí bloguear, pues les tengo que decir que estoy teniendo momentos difíciles. Espero que se mejoren. Envíenme todas sus buenas vibras, por favor. Y si quieren, mándenme mensaje para platicar de lo que ustedes quieran. Y pues, sí. Espero que ustedes también estén teniendo momentos difíciles, se alivianen. Y que nada pasa en vano en esta vida, todo pasa por algo. No hay nada más que hacer más que estar al 100 y ponerle ganas a la vida para que nuestros hijos no nos vean tristes. Y solamente hacer lo que tienes que hacer para el futuro que quieres para ellos. Si son mamás, si son solteras, pues es otra historia. Váyanse de party. I used to know what friendship was. I didn't know what friendship was until I found out about My Little Pony. Now I know what friendship is. Hello, everybody. Ahorita voy a hacer, saqué un pollo a descongelar y creo que voy a hacer unas fajitas de pollo. Es lo que quiero. Pero lo único malo es que nomás hay pollo y hay cebolla. No hay tomate ni chile. Así que no sé. También hay repollo para hacer una ensaladita de repollo con mayonesa y pimienta. Y chi, etoro. Me arranqué mi ceja. Ocupo decirle como... Ocupo como algo para la ansiedad que me hace que me las haga así, con mis dedos. Estoy mala del cerebro. Ay, cuidado, mamá. ¿Qué estaba lo comiendo, pa? ¿Qué estaba comiendo? Sí, hi, everybody. ¡Ay! ¡Oh, baby! Papá.
Amiga, sobre la película que vimos hace rato, Dream House, estuvo muy buena la película, me gustó. Nomás que primera vez que me atrevo a ver una película de terror en mucho tiempo y resulta que ni siquiera era de terror, la verdad, no tenía nada de terror. Así que me quiero animar a ver la de Insidious 2 porque es la que está en Netflix. La 1 no la vi y pues no me la quería brincar, pero pues es la única que está en Netflix, la de Insidious 2, y dicen que están muy scary. Amigas, me hice unas tostadas de pollo con frijolitos, pollo, salsa de pato y le puse repollo porque no tengo lechuga. Y están delicious. ¿Y este niño? ¿Quiere soda? Amigos, buenas noches, ya nos vamos a dormir. Ahí están Leo y Ankel. Good night. Buenas noches, nos vemos mañana. Que descansen y sueñen. Bueno, depende de la hora que lo estén viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y se están comiendo, ya saben, provecho. Y no se olviden darle like si les gusta y compartan si pueden. Y todo ese rollo. Miren, me quedaron muchos moscos. Tengo más, miren. Pero bueno. Con aire, amigas y amigos.